¿De Madrid? ¿De dónde? De Valdeacederas. De Puerta de Hierro. Me crié en Usera. Ciudad Puerta de Hierro. De Vallecas, del barrio de Vallecas. La Iglesia de la Trinidad es uno de los edificios más bonitos de Estados Unidos. Muy bonito. Se lleva zapatillas ese perrito. ¡Uy, qué cosa más linda! Y aquí el metro, bueno, se llama metro, se llama, como veis, Ti. Y esta es la casa donde nació Kennedy y vivió los primeros años. ¿Nos desnudamos? Venga. Porque hace mucho calor, madre mía. Como diría Obama, podemos. Podemos. Tú puedes consumir marihuana ahora mismo, pero no puedes consumirte una cerveza por la calle. Exactamente. Por Boston y por Madrid. Por Vallecas. Y por Vallecas. Venga, por Vallecas. A pocos kilómetros de Boston está Cambridge y allí se encuentra Harvard, la universidad más importante del mundo. Bien, pues aquí también hay madrileños. Uno de ellos es Antonio, que estudia un máster en la Escuela de Líderes Políticos. ¡Hola! ¡Hola! Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Muchas Harvard. Muchas gracias. Nada, hombre. ¿De Madrid? ¿De dónde? De Madrid, de la zona norte, de Puerta de Hierro. De Puerta de Hierro. Es Harvard ya. ¡Ay, qué bonito! ¿No? ¿Cómo suena? Esta valla que delimita toda la milla de Harvard, aquí es donde se creó la universidad y donde están muchas de las facultades. Y luego muchos de estos edificios que veis aquí son dormitorios donde duermen los freshmen, que son los novatos. Los novatos. Preciosas las casas. Son muy bonitos. En Madrid trabajo en una escuela de negocios, uh-huh, en el IES, y desde hace 5 años teníamos un nuevo programa para formación de líderes en la administración pública, formación de líderes políticos. El problema que tenemos es que no sabíamos cómo hacerlo. En Europa no hay escuelas de gobierno. Aquí en Estados Unidos hay muchas escuelas de gobierno. O sea, que tú te has venido aquí a investigar lo que hacen en la escuela de gobierno. Exacto, con idea. Vas a copiarlo y lo vas a aplicar en Madrid. Más o menos ese es el resumen. Queda así un poco brusco, pero sí, es así, ¿no? Sí. En mi máster dura un año. Un año. Un máster de este tipo te suele costar unos $50,000. A eso le tienes que añadir pues unos $30,000 aproximadamente para vivir durante un año. Yo, en mi caso, fue la Fundación Rafael del Pino la que tiene un programa de formación de líderes y yo les presenté mi proyecto, les gustó y ellos me... ¿Te han becado? Me han becado. Porque tú eliges todas tus asignaturas. O sea, tenemos una cosa muy divertida, se llama Shopping Day, o sea, el día de la compra, donde cada profesor da una charla de 15 minutos sobre su asignatura. Entonces tú vas a las clases que quieres y luego compras, dices, oye, quiero hacer esta, esta, esta y esta. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora una de cómo hacer campañas electorales, otra sobre si quieres montar una manifestación, por ejemplo, pues cómo hacer esa organización, bueno, muy interesante. Otra sobre los retos de la política exterior americana, pues la profesora que tenemos ahí es una persona que está trabajando para Bush en Afganistán y en Irak, o sea, es una persona con mucha experiencia de gobierno. Pues mira, esta es la escuela de leyes, que entre otras cosas ahora es famosa porque es donde estudió Barack Obama, el actual presidente. Le recuerdan como una persona muy inteligente y muy activo también en movilización social, etc. Hay otros 7 presidentes de Estados Unidos. 7 presidentes más han estudiado en Harvard. En Harvard, desde Roosevelt hasta Kennedy. O sea, ellos saben que cuando la gente sale, tienen que colocarles. Hace poco vino a presentarse la CIA, por ejemplo, que es uno de los empleadores de la gente... ¿De Harvard? Sí, bueno, en concreto de la Escuela de Gobierno. Y luego esa es una de las bibliotecas, la Widener, de las bibliotecas de Harvard. Harvard es la cuarta mayor biblioteca del mundo. Tiene más de 15 millones de volúmenes. ¿Cómo se mantiene Harvard? Esto es privado y mucho del mantenimiento está por un endowment. El endowment es como una especie de capital social que los antiguos alumnos ceden a la universidad. Entonces, Harvard ahora tiene $36,000 millones de capital social. Una gran parte del funcionamiento de la universidad, de centros de investigación, profesores, etcétera, se paga gracias a los rendimientos que da ese endowment, ese capital social. Aquí está muy, muy extendido que tú, cuando acabas universidad. La universidad o al cabo de los años, tú donas pues un dinero a la universidad. Estamos en Harvard Square. Harvard Square. Que es como el centro neurálgico de Cambridge. Es un punto de encuentro. De hecho, este es un kiosco célebre aquí, porque es cuando quieres quedar con alguien, quedas en este kiosco. En el kiosco. Y además ha habido pues como una conmoción social, porque por la crisis lo van a cerrar dentro de poco. Entonces es como si, no sé qué ejemplo poner, pero es como si en Madrid pues se cerrara Doña Manolita, ¿no? Que es la tienda esta de lotería. Claro. Entonces es como un símbolo. Desde Harvard Square, en 15 minutos estás en Boston. Es como si dijéramos en Madrid, como... Sí. ¿Ciudad universitaria del centro?
Sí, sí. Vamos bueno, a, cuidado vamos, al cruzar. Vamos a cruzar. Ellos te respetan siempre, ¿no? Son muy respetuosos. Es que aquí al peatón lo respetan. Ah, lo respetan. Bien. Es muy raro que la gente toque el claxon, por ejemplo. Hay leyes para todo, todo normativizado. Llevaron a referéndum si era punible el consumo de marihuana. Y fue uno de los primeros estados que ha aprobado que no te puedan penalizar por tener marihuana para consumo propio. Aquí hay leyes y si la haces, la pagas. O sea, quiero decir, que si violas la ley, te persiguen. O sea, por ejemplo, aquí no se puede consumir alcohol en la calle. Es absurdo. O sea, tú puedes consumir marihuana ahora mismo, pero no puedes consumirte una cerveza por la calle. Exactamente. Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos, esta es la Kennedy School of Government. ¿Dónde estás que tú? Es la escuela de gobierno. ¿Dónde estudias tú el máster? Donde estudio yo el máster. O sea, nos vamos a encontrar con todos los líderes políticos. Hombre, por lo menos los futuros líderes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, Antonio! Es el Kennedy Forum. ¿Te tienes de compañeros en clase? Somos 200 personas, de los cuales hay gente de 50 países distintos. O sea, tenemos, por ejemplo, una persona que ha sido ministra de Nigeria. Hay otro compañero, por ejemplo, que ha sido astronauta, pero además, astronauta que ha salido al espacio. A ver. Esta es una de las clases, clase pequeñita, solo en plan hemiciclo, porque además favorece mucho que la gente pueda participar. O sea, aquí el método pedagógico es un método donde hay muchísima discusión. O sea, no es una lección magistral de un profesor que llega, coloca su rollo de una hora y media y se va. Yo ahora, por ejemplo, con todas las asignaturas que tengo este semestre, cada semana tengo una media de 400 páginas por leer. Madre mía, Antonio. Entonces, vienes a clase, te has leído todos los deberes que tienes que hacer, hijo. Sí. Jaime, hola. Es otro madrileño que está estudiando. ¡Ah, madrileño! Aquí. Pero Jaime, bueno. Jaime Aguinaga. Jaime, ¿de Madrid de dónde? De Madrid, del centro del Parque de las Avenidas. Nada, estoy estudiando un máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional. O sea, estuve en Afganistán con la Agencia Española de Cooperación Internacional. O sea, aquí estamos haciendo pues, hospitales, carreteras, sistemas de agua, agricultura. Y bueno, y dejé eso pues para venir para acá. El lema de la Escuela de Gobierno es formamos a líderes que cambien el mundo. Y luego hay un sublema, que es una famosa frase de Kennedy, que es ¿qué puedes hacer? No preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por Estados Unidos. Que te vaya muy bien, ¿vale? Y vale, que salgas perfecto. Hecho un líder. Bueno, ya veremos. Venga, muchas hasta luego. Gracias, Jaime. Hasta luego. Varios españoles hemos creado el Harvard Hispanic Leadership Forum. El foro de liderazgo hispano en Harvard. Muy bien, así me gusta. Bien. Marcando, marcando. Marcando estilo. O sea, nuestro objetivo es que se oiga más hablar de España en Harvard. Venimos de la Escuela de Gobierno, de la Kennedy School of Government. Hemos cruzado por esta calle, que es la John F. Kennedy Street, y pasamos este río para cruzar el río Charles. ¿Este es el río Charles? Este es el río Charles, que como veis ahora está absolutamente helado. Es impresionante, o sea, llevamos un par de meses con mucho frío. Qué frío, ¿eh? Y sí, todavía sí. Nos queda todo el mes de febrero con bastante frío. Es un país que en el cual, cuando tiene la gente 18 años, se van de su casa y se van a estudiar a vivir fuera de la universidad, y eso es una cosa que también marca mucho. O sea, es un país con un cierto desarraigo también a nivel familiar, sí, etc. Esta es la escuela de negocios. La escuela de negocios. De las grandes fortunas de Estados Unidos han estudiado aquí en Harvard, en concreto en la escuela de negocios. Aquí estudió el que ha sido presidente de Estados Unidos hace muy poco, George Bush. Antonio, ¿me vas a presentar a alguien? Os quiero presentar a Carlos Pardo, madrileño cerebro 100%. Mira aquí. Carlos, hola, Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, los amigos, la familia, al final es lo que más echa de menos. Y la comida. Y la comida. Como en sí, España muy importante, y como en Madrid. El café, nada. Ay, es verdad, el café, es verdad. Mira que aquí el café americano. Ah. ¿Y tú, Antonio? Yo vuelvo en julio. Ya vuelves. En julio allí me tenéis. Que se preparen los líderes políticos, que madrileños, que españoles y europeos. Mientras tanto, estudiad. Sí. ¿Podemos como, o no? Como podemos. Diría Obama, podemos. Podemos. Venga, podemos. Chicos, podemos. Bueno, nos vemos en Madrid. Nos vemos. Muchas gracias. A ti en el 2016, ¿no? Sí. Carlos, venga. Vemos. Adiós. Hasta luego.